Le damos la bienvenida a Mario Méndez. Mario Méndez, nacido en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, escritor, editor y maestro argentino, radicado en la ciudad de Buenos Aires. Allí ha estudiado realización cinematográfica en la Escuela de Cine de Avellaneda y edición en la Universidad de Buenos Aires, donde ejerce como profesor. Es autor de numerosos cuentos y novelas, fundamentalmente para niños y jóvenes, entre las que pueden destacarse El monstruo de las frambuesas, El monstruo del arroyo, Noches siniestras en Mar del Plata, Cabo fantasma, El viejo de la biblioteca, Ana y las olas, Nicanor y la luna, Vuelta al sur, Zimmers, Cineclub, El camino de San Martín y Bestias ocultas. Su presentación no inspira un poco de miedo, poeta. Bienvenido a este encuentro. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. La verdad que es un placer estar acá, rodeado de nuevos amigos y viejos amigos de Córdoba y de Buenos Aires. Y bueno, cuando Rubén, acá el coordinador de nuestro grupo, tremendo coordinador, me dijo que había que participar de una charla, pensé de qué podía hablar, que no fuera de mí, para no ser tan argentino. Le estás honrando la tradición. Pero bueno. No, no. Dame tiempo, dame tiempo. Y luego dije, bueno, voy a hablar de... porque también me lo dijo Rubén, que estaban interesados en pensar cómo acercar a los jóvenes a la lectura. Y en mi experiencia, una de las... de los recursos para hacer ese acercamiento es la historia reciente. Ustedes saben, sobre todo los grandes, acá no hay jóvenes, pensaba que no hay muy jóvenes, que tenía que explicárselo, pero seguramente lo conocen. En Argentina también somos famosos por haber padecido una dictadura tremenda entre el año 76 y el 83, que dejó nada menos que 30.000 desaparecidos, palabra de horrible origen nacional, para designar a los asesinados por la dictadura, y que dejó una secuela de violaciones, de apropiaciones de niños, de exilio, de dolor, que todavía hoy padecemos. También dejó parejamente otras cosas por las que somos famosos y de las que nos sentimos honrados, que son la gran presencia de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que nos honran en el mundo. Junto con ellas, que todavía hoy siguen patrocinando los juicios, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y que siguen buscando a los nietos, o ahora bisnietos, que quedaron en poder de los apropiadores. También hubo asociaciones, y las hay, de derechos humanos que siguen en esa lucha, como Adolfo Pérez Esquivel y su agrupación y tantos otros, Premio Nobel de la Paz, además. Esta dictadura, en la que no somos originales, porque también es un mal del continente, esta dictadura también produjo una respuesta en la cultura y en el arte. En nuestro cine, en nuestra música, en nuestra pintura, hay enormes producciones que lo recogieron, ¿no? Como una manera de sanar estos 7 años terribles. Y por supuesto, también lo hay en la literatura, y en la literatura que nos ocupa, que es la infantil y la juvenil. Para nosotros fue una vivencia, para la mayoría de nosotros, pero para los chicos y chicas de los colegios secundarios, para los lectores jóvenes, es historia. Es historia reciente, de casi 50 años, pero historia al fin. Entonces elegí hacer un recorte mostrando algunos de los libros de literatura infantil y juvenil, sobre todo juvenil, que tomaron esta cuestión desde
como decía, el exilio, las apropiaciones, la recuperación de la identidad, hasta la guerra que no mencioné antes, que tuvimos que padecer, una guerra ridículamente desigual contra una potencia nuclear como era Inglaterra. Así que, si acá Andrés me ayuda, empiezo mostrando una novela de 2004 que se llama El mar y la serpiente, de Paula Bombara, que si bien no es la primera que toma esta cuestión, que toma estos temas, yo considero que es una que da un antes y un después. Una vez dando un taller dije que era, es la palabra que me surge, dije que era un mojón de nuestra literatura, pero había una alumna venezolana que me dijo que mojón acá es algo completamente diferente, entonces digamos que es un hito de nuestra literatura, ¿sí? Así que Paula Bombara, que es ella misma hija de un padre desaparecido antes de la dictadura por la Asociación Argentina Anticomunista, la AAA, cuenta en dos etapas diferentes la historia de una niña raptada y luego liberada cuando es un bebé y después cuando está en la secundaria tiene que recuperar su historia. ¿Por qué la menciono primero? Porque acompañada por un clima de época en el año 2004, cuando el 24 de marzo del 76 se convierte en la fecha en una efeméride de que honra la memoria y la identidad, esta novela permite que otras que venían de antes y muchas que vinieron después se conviertan en, tengan muchísima llegada a los lectores. Sigo, acá Andrés me ayuda, con una novela de una cordobesa que va a estar, creo que mañana, en un coloquio virtual con Rubén y Perla Suez, que es Graciela Vialet. Los sapos de la memoria, por eso mencioné primero a Paula Bombara que es y su Mar y la serpiente, que es de 2004. Los sapos de la memoria es del 96. Esta novela es de las primeras, o sea, es pionera en tomar estas cuestiones. Y le costó muchísimo ser publicada. Hoy es un fenómeno de lectura y además me gusta contar que está disponible para la lectura gratuita. Simplemente entran a la web y buscan Los sapos de la memoria, novela interactiva, y van a encontrar la lectura de la novela y cuestiones muy cordobesas como la cancha de Belgrano de Córdoba o el cordobazo o toda la historia que rodea a la historia de Camilo, un chico que tiene a la mamá desaparecida y al padre que fue prisionero a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, preso político. Junto con su hijo Agustín, a quien también homenajea Graciela, hicieron este libro interactivo y con el gremio docente de Córdoba, ¿no?, que también hay que mencionar. Luego de Los sapos de la memoria viene una novela para adultos. Acá voy a hacer eco de lo que decía Martín hace un ratito. Los jóvenes suelen apropiarse de las lecturas. A 20 años luz, de Elsa Osorio, es un fenómeno extraño porque se publicó primero en el extranjero, luego fue publicada en la Argentina, se publicó en España, tenía muchísimas traducciones, fue un éxito enorme con premios importantes en Francia y en Argentina no la conocíamos. Luego llegó a la Argentina, primero fue por la editorial Coligüe, creo, luego Planeta o al revés, y se convirtió en una lectura de los jóvenes, a pesar de que no había nacido con esa idea. La historia de Luz, que busca quiénes son sus verdaderos padres, porque es una chica que ha sido apropiada. Continúo con otra que también es, de las pioneras. Año 96, Alicia Barberis gana con Cruzar la noche el segundo premio del concurso que organiza la editorial Coligüe y
cuenta una historia también de recuperación de la identidad. Una novela que tiene, creo que, más de 20 reediciones y que sigue siendo de mucha lectura por los jóvenes en nuestro país. Una que tiene el premio White Raven, que ha sido traducida a muchísimas lenguas, es Piedra, papel o tijera, de Inés Garland, que les recomiendo muchísimo. Ojalá esta estuviera de forma accesible para que leyeran. Una novela que también habla de la historia de la identidad de los desaparecidos y en medio una historia de amor. Tiene una particularidad que me gusta destacar. Inés, como Elsa, no escribió esta novela pensando en lectores jóvenes. La presentó en lo que antes era Alfaguara y ahora es Lo que leo, para ser publicada para adultos, y la editora le encontró que podía funcionar muy bien en las colecciones juveniles. Fue la editora de adultos la que le pasó el libro a la parte juvenil de la editorial, a la parte infantil y juvenil. Tiene, curiosamente, algunos giros y algunas palabras, algunas escenas que parecen de novela de adultos, pero ha sido muy, muy leída y sigue siendo muy leída, y a mí es una de las que más me gusta. Origami, de Eduardo González, de una editorial que se llama Libros del Náufrago, que lamentablemente me parece que no soportó los vaivenes económicos, otro mal de nuestro continente. Es una historia que toma uno de los temas más difíciles que al menos yo he visto en este recorrido, que es el síndrome de Estocolmo. La historia de una adolescente cuya madre se ha ido con un torturador a España y vuelven en búsqueda de sus orígenes. El año de la vaca, de Margaret Aberbach, es otra novela muy premiada, una novela que habla de la historia, con un dejo fantástico, la historia de una chica que tiene ciertos poderes, la apodada vaca, que es una chica bastante perseguida por sus compañeros del colegio y que, sin embargo, ayuda a una de las, digamos, de las divinas, de las que son de las estrellitas del grupo, a encontrar su identidad. De Jorge Gurvisich, amigo mío, presento Piedra Libre. Otra, la elegí por cierta originalidad. Hubo, como ustedes sabrán, muchos exilios en la Argentina durante la dictadura. Los que tenían recursos económicos o estructura política que podía permitirles ayudarles a salir y lograban escapar, se exilaban. Muchos otros no los tenían y hubo mucho exilio interior, gente que vivió años escondida en el interior del país, en los pueblitos más recónditos. Y Jorge, a partir de la historia de un amigo que lo vivió, aunque era mucho más grande, construye la fantasía de un joven de 15 o 16 años que se ve implicado en una persecución, en una historia de la dictadura, y vive durante 7 años escondiéndose, huyendo de los dictadores. Para niños, ya que estaba hablando de casi toda literatura infantil, una poesía. También en poesía hemos tenido el abordaje de la cuestión de la dictadura. Es El secreto del gorrión, de Mario Lilio, ilustrado por Silvia Katz, que en plan metafórico habla de la libertad de un gorrión y de su lucha. Está hablando de forma metafórica de la lucha de los perseguidos. Dije hace un rato que padecimos en el año 82 una guerra desigual, horrible, que fue la guerra de Malvinas. Franco Baccarini
escribe una novela bastante autobiográfica que se llama Nunca estuve en la guerra, en la que lo que cuenta es eso, que nunca estuvo porque llegó hasta una base en el continente y fue enfermero en esa base y recibía a los chicos que volvían de la guerra. Es una novela muy atrapante, una de las que más me gustan sobre la cuestión Malvinas. Lo mismo de que una compañera que es Sandra Comino, que cuenta Nadar de pie, la búsqueda de una chica que logra ir a Malvinas en busca de su padre, que fue un aviador caído en la guerra. También con el tema de Malvinas, podemos pasar a la siguiente. Hay una antología donde está otra vez Inés Garland, que es la autora del cuento Las otras islas, que da el nombre a esta antología. Acá hay cuentos de Esteban Valentino, de Juan Forn, de Pablo Ramos, de Pablo de Santis, una hermosísima antología sobre Malvinas, sobre la guerra, ¿no?, que padecimos. Y acá vuelvo a mencionar algo que pueden encontrar en internet, que es el cuento No dejes que una bomba dañe el clavel de la bandeja, de Esteban Valentino, que el Plan Nacional de Lectura subió a su página y lo pueden leer allí. Un bellísimo cuento de Esteban, que está incluido en Un desierto lleno de gente, por eso lo puse en la lámina. Rompecabezas, de María Fernanda Maquieira, escritora y editora también de la editorial Lo que Leo, recorre todo el proceso con un tema que, tanto esta como la que voy a mostrar después, tiene que ver con cómo se les contaba a los niños, y sobre todo si eran hijos de desaparecidos, qué era lo que había pasado. En este caso, la niña protagonista vive con la Oma, su abuela, que recién cuando tiene 11 o 12 años se anima a llevarla a una marcha de las Madres de Plaza de Mayo y a revelarle qué es lo que ha pasado con sus padres. La siguiente también cuenta algo similar, Manuela en el umbral, en la historia de Manuela, a quien con las mejores intenciones su abuela y su tía le hacen creer que los padres están en el exilio y le escriben cartas que obviamente son apócrifas, hasta que Manuela, que está en el umbral, cruza ese umbral y descubre su verdadera condición de hija de padres desaparecidos. Luego de esta, muestro también de Esteban Valentino, ya mencionado, La soga, que es una novela sobre un niño ya devenido adolescente apropiado por un médico que asistía a las torturas para que los torturadores no terminaran matando a los torturados, y que tiene una metáfora muy interesante con una soga que va recorriendo la historia de la crueldad, desde el medioevo, pasando por la conquista de América, a la actualidad, donde por fin esa soga encuentra la justicia con el último victimario, que es este médico apropiador. Luego de esta, recién hablábamos acá con Vilma del Quién soy, un libro que tiene cuatro historias reales de hijos que fueron apropiados y que recuperaron su identidad. En este hermoso libro escribieron Pablo Bombara, Irene Singer, Iris Rivera, Irene Singer es la ilustradora, María Teresa Andrueto, y bueno, tengo que hablar un poquito de mí porque si no estamos haciendo quedar mal a la argentinidad. Yo participé en este libro. Lo más interesante quizá es que contamos historias reales en plan de ficción, contándolos como historias, como cuentos, en mi caso como una carta que le escribe Sabrina Bullino a su mellizo, que todavía no ha aparecido, mellizo que ella se enteró a los 30 años que estaba en el vientre de su mamá asesinada. Después del Quién soy,
Y ahora sí, en plan desbarranque, voy a ser completamente autorreferencial y voy a contar algo que viene a cuento porque tiene que ver con la evolución de estas temáticas en nuestra literatura. El monstruo del arroyo yo lo publiqué en 1996. Todavía, así como le había costado tanto a los sapos de la memoria llegar, este libro fue publicado primero por Quirquincho, salió con el diario Página 12, luego lo publicó Alfaguara. No tuvo problemas. ¿Pero por qué? Porque todavía no hablábamos, salvo muy pocos, de una manera absolutamente literal del asunto. En El monstruo del arroyo, lo que dice ahí, yo en tanto continúo aprendiendo a vivir como un hombre, busco todavía a mis padres y gozo el cariño de mis queridos abuelos. Sé que fui un monstruo y que lo fui por culpa de una gente que cometió una monstruosidad, y sé también, porque lo aprendí allá en los tilos, cuánto valor puede haber en las manos de una amiga, como las manos de Marilí que aquella noche en el estacionamiento cortaron para siempre las cuerdas de mi soledad y me devolvieron a los míos. Y que quede dicho, los monstruos verdaderamente existen, aunque a veces no sean tal como los imaginamos. Esto es el epílogo de la novela. Y en esos años, cuando recién la publiqué, los chicos en las escuelas, incluso las promotoras de la editorial que me llevaban a visitar escuelas, tenían la duda. ¿Está hablando de un hijo de desaparecidos? No era del todo claro. La cosa evolucionó, por lo menos en mi literatura y en todos los que tomamos este tema, y el que nos salta es un holandés que se publica en el 2018, entra de lleno con la temática, ¿no? En la historia bastante autobiográfica de un chico que en el Mundial del 78, en el año 78, cuando se juega el Mundial de la Argentina y la dictadura está en su apogeo, se muda de Mar del Plata a Buenos Aires y allí es testigo de la desaparición del hermano mayor de la chica que le gusta, la vecinita de enfrente. Es una novela que entra de lleno con el tema de la dictadura porque ya el clima de época, porque ya nuestra literatura evolucionó para que podamos publicar y que estos libros se lean sin ningún problema. Y termino con la última postal, que es también de Malvinas. El año que viene se cumplen 40 años de la guerra. Va a haber mucha literatura recorriendo la cuestión y a mí me invitaron a escribir y escribí Las sonrisas perdidas. Leo este extracto y con esto termino. Cuenta uno de los dos narradores que tiene la novela. Uno es un niño y otro es un chico que está allá en la guerra. Malvinas. No pudimos contarle a nadie. Yo solo pensaba en llegar y escribir a mi casa y a Mar del Plata, que era como mi segunda casa. No sabía si iba a haber tiros y no me tocó estar en el grupo que rodeó la residencia del inglés que gobernaba las islas, donde resistieron la invasión y hubo una primera baja, el capitán Giachino. Lo supimos después, el 2 de abril a la noche, cuando cenábamos. Pensamos que la comida era poca y el abrigo insuficiente, y hasta hicimos bromas con eso. Todavía no sabíamos qué eran el hambre y el frío, ni tampoco el miedo. Bueno, esto ha sido como un panorama rápido. Espero que, por lo menos para que conozcan de qué hablamos cuando hablamos de historia reciente y para que creo que sirva como la idea de que a los lectores jóvenes este tipo de temática les interesa mucho. Muchas gracias.